para conocer todos los detalles de un gran anuncio que hizo la empresa en el día de ayer. Vamos a conocerlo. Dale. Patricia, ¿cuál fue el anuncio global de Mercado Libre sobre contrataciones? Mira, en el día de ayer hicimos el anuncio de cómo vamos a contratar este año. Nosotros hoy en la región somos más de 40.000 personas que trabajamos en Mercado Libre y eso viene después de varios años de haber crecido mucho y este año nuevamente la idea es seguir invirtiendo, seguir apostando a más crecimiento y vamos a sumar 13.000 nuevos puestos de trabajo en toda la región y obviamente se incluye también las operaciones de Uruguay. ¿Y cómo es el impacto local justamente a raíz de eso? Y mira, hoy tenemos más o menos casi 1.700 personas trabajando en Uruguay, que se incluye tanto el equipo que atiende las operaciones locales, lo que todos conocen de Mercado Libre, Mercado Pago, pero también equipos grandes que trabajan para la región. Desde Uruguay exportamos y producimos mucho para todo lo que tiene Mercado Libre afuera. Vamos a sumar 150 nuevas personas, especialmente se van a enfocar en todos nuestros equipos de tecnología y producto, que es donde tenemos un gran hub local que trabajamos para afuera. ¿Esperan seguir creciendo en este año? Sí, la iniciativa es que sí. Nosotros, la verdad es que desde Mercado Libre estamos convencidos de que en Latinoamérica, que es en la región en la que nos enfocamos, la oportunidad para crecer es enorme, tanto en lo que es el comercio, donde podemos seguir creciendo. El e-commerce ha crecido mucho, pero tiene mucho potencial, muchas categorías para seguir penetrando, mucha más penetración a lograr en las categorías donde ya estamos, como en el mundo de los servicios financieros, donde hemos empezado a dar nuestros primeros pasos y creemos que en Latinoamérica hay muchas personas no bancarizadas, no incluidas financieramente, y esperamos brindar soluciones para que ellos se puedan sumar a tener opciones de financiamiento y opciones de servicios financieros que hoy no tienen. Comentabas recién de la tecnología. ¿Cómo es la tecnología que manejan acá en Uruguay? Mira, desde Uruguay siempre decimos que todos los productos o aplicativos que tiene, todas las soluciones que ofrece Mercado Libre en algún país, de México para el sur, todos hay un pedacito, por lo menos, que lo hace algún equipo basado en Uruguay. Entonces hoy nosotros tenemos casi 900 personas trabajando en tecnología y en productos desde Uruguay, con perfiles totalmente diversos, desde personas que están dando sus primeros pasos profesionales, el primer trabajo, a personas que ya con muchos años de experiencia. Y bueno, es en ese equipo que vamos a seguir creciendo. Mucho del crecimiento de este año se va a dar en ese equipo. Creo que es algo que nos orgullece mucho cómo podemos en Uruguay crear un hub desde el cual se desarrolla tecnología a nivel mundial, ¿no? Porque de vuelta son soluciones que no tienen nada que envidiarle a lo que alguno puede ver en el resto del mundo. Este año invitamos también a todos a los que les interese a evaluar las oportunidades que va a haber. Todas están publicadas en nuestra página web. Pueden ver, como yo decía antes, va a haber perfiles para una diversidad de candidatos, desde gente que recién empieza, a gente con más experiencia, gente que viene con experiencia en el rubro o gente que no tiene experiencia, pero le interesa cambiarse al rubro de la tecnología. Y nada, los invitamos a que conozcan las opciones y vean si les interesa sumarse.